Semanas Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy miércoles tenemos nuestra media hora de reflexión, reflexionando la palabra de Dios, palabra que nos ilumina, palabra que nos da vida, palabra que nos hace hijos e hijas del Padre Eterno cuando nos adherimos a ella y vivimos la palabra. Bien, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. Queremos, hermanos, hermanas, lograr que no duremos mucho tiempo en lograr esto, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana. Es la gran plataforma espiritual que queremos poner para dar este gran salto cualitativo en el devenir histórico de República Dominicana, que en este siglo demos santidad canónica a la Iglesia Universal, santos y santas inscritos en el misal romano de la Santa Madre Iglesia Católica. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Oremos por esta intención, trabajemos para que así sea, que en cada parroquia de República Dominicana, en nuestras 11 diócesis, haya adoración perpetua. Que hagamos un esfuerzo, la feligresía, que esta expresión que nosotros dirigimos a los políticos cuando no quieren hacer algo, decimos: no tienen voluntad política, no se empeñan, no se implican. Esto se puede hacer, pero no hay voluntad. Apliquémonos esa frase a nosotros. Si no tenemos la oración perpetua, es que no hay voluntad. Se puede hacer, pero no queremos, no nos empeñamos. Siempre decimos: basta el sí del párroco y el entusiasmo de la feligresía para que esto se logre. El sí del párroco y el entusiasmo de la feligresía, hay que implicarse. Algunos hermanos pueden tomar 2, 3 horas a la semana para que esto se logre, cubrir horas donde no hay nadie, sacrificarse. Ya repito, el sí del párroco, el párroco implicado y la feligresía implicada, esto se logra, hermanos, hermanas. Esto se logra. Entonces vamos a empeñar que haya voluntad espiritual en los sacerdotes, voluntad espiritual en la feligresía, para que pronto tengamos esta plataforma espiritual. Esta plataforma espiritual que nos catapulte y demos ese gran salto cualitativo, que va a tener incidencia en todos los aspectos que configuran una sociedad. Esto va a tener influencia positiva en la educación, influencia positiva en el ejercicio del poder político, en el ejercicio de la justicia. Va a tener influencia positiva en la salud. E influencia positiva y muy positiva, hermanos y hermanas, en la relación con la Madre Tierra. No, un hombre espiritual, una mujer espiritual, no maltrata a la Madre Tierra. Si fuésemos espirituales, no necesitáramos tantos congresos y tantas reuniones internacionales para evitar la contaminación, para evitar el calentamiento del planeta, el efecto invernadero. Porque un ser espiritual está en conexión con la Madre Tierra y no la maltrata. Un ser espiritual está en conexión con la Madre Tierra y no la maltrata. Nuestro seráfico Padre San Francisco, ¿qué sabía él de biología molecular, de los átomos? Él mismo se declaraba un hombre ignorante, indocto. Pero queremos un ser humano tan conectado con la Madre Tierra que no le hacía daño a ningún ser creado. Francisco de Asís, patrono de los ecologistas. Ya los ecologistas que tienen ciencia, que tienen conocimiento, que,
Y esto es bueno, hermanos, hermanas, jamás despreciamos la ciencia. Pero lo que estoy insistiendo es que un ser espiritual se conecta con la Madre Tierra y no le hace daño, no la atropella. Y estoy mencionando a un ser espiritual que existió hace más de 800 años, Francisco de Asís, que sí estaba conectado con la Madre Tierra y jamás le hizo daño. Y un académico, el Papa San Juan Pablo II, era realmente un intelectual de altura, lo proclamó como patrono de los ecologistas. Y hay muchos ecologistas, hombres y mujeres de ciencia, que conocen. Y un indocto, un ignorante en ciencia, es su patrono. Y si él sí conoció la Madre Tierra, porque la conocía desde dentro, iluminado por el espíritu de aquel que todo lo ha creado, Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos, hermanos, hermanas, el texto de Juan 14, 12. Juan 14, 12, dice Jesús: en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Creer en Cristo, hermanos, hermanas, hace posible que hagamos lo que Él hizo en la tierra y aún cosas mayores, porque Él va al Padre. Pero como comenta la Biblia de Jerusalén, que pone una nota explicativa al final de este versículo, dice: el ministerio de revelación y de salvación, cuyos signos han sido los milagros 2:11 y paralelos, proseguirá en la obra de los discípulos. El espíritu principio de los carismas de que gozarán será enviado por Cristo glorificado a la diestra del Padre. O sea, la misma obra que Jesús realizó, también la realizamos nosotros. Por eso, en la oración yo suelo decir esto, esta afirmación: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue resucitando a los muertos. Él sigue liberando a los endemoniados. Él sigue perdonando a los pecadores. Él sigue predicando el reino bendito de su Padre. Él sigue multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Y hace todo esto, hermanos y hermanas, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y por eso muy bien comenta la Biblia de Jerusalén: el ministerio de revelación y de salvación, cuyos signos han sido los milagros, proseguirá en la obra de los discípulos, proseguirá en la obra de la iglesia, hermanos y hermanas, en la obra de la iglesia. Y se subirán aún cosas mayores. Esto es importante. El amor no es envidioso. El amor no es envidioso. O sea, Jesús jamás siente envidia de que sus discípulos hagamos cosas que él no hizo, pero que las hacemos por él y porque su espíritu está en nosotros. El amor no es envidioso, nos dice Pablo. Y eso se manifiesta también, hermanos y hermanas, en la Trinidad. La Trinidad, digamos, como la fuente de la Trinidad es el Padre. Y el Padre comunica todo al Hijo y al Espíritu Santo. Jamás podemos decir nosotros, el Padre tiene más poder que el Hijo. No. No hay subordinación en la Trinidad. Esto es una herejía, el subordinacionismo. El Padre es mayor que el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Espíritu Santo está sub. No. Esto es una herejía. En la Trinidad los tres tienen el mismo poder, la misma gloria, la misma sabiduría, la misma inteligencia, la misma eternidad. Solo la persona es diferente.
Y es la condición de posibilidad de que exista el otro, que si el padre anula al hijo, no existe el hijo, existe el padre. Esto es bellísimo en la Trinidad y es bellísimo para nosotros. El amor no es envidioso. El padre no retiene nada de su poder para decir como yo me distingo del hijo por el poder. No, no. Entonces esto es importante, hermanos y hermanas, porque todos los seres humanos, aquellos que no hemos llegado a la plenitud de la iluminación, siempre nos encanta distinguirnos por algo diferente que el otro no tiene, pero yo lo tengo. Yo lo tengo. Como el otro no tiene el poder que yo tengo, el otro no tiene la sabiduría que yo tengo, el otro no tiene la belleza que yo tengo. Entonces me apropio de eso y no me gustaría que la tuviese porque ya no, yo no tendría distinción. No me diferenciaría del otro por esto que yo tengo más que el otro. Eso es egoísmo, hermanos, hermanas. Y celos y envidia. Todo aquel que busca distinguirse del otro por un talento mayor que el otro, eso es envidia. Porque no quisiera que el otro tuviera lo que yo tengo, porque seríamos iguales, pero yo tendría, ya no tendría derecho a distinguirme. Envidia. En Dios eso no se da. El Padre, que es la fuente de la Trinidad, no es más poderoso que el Hijo. Y el Hijo no es más poderoso que el Espíritu Santo. Los tres tienen el mismo poder, la misma eternidad, la misma sabiduría, la misma ciencia, la misma belleza. Lo único diferente en la eternidad es la persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendamos, hermanos, hermanas, esto que es tan hermoso en la eternidad y vivámoslo nosotros y no busquemos el afán de distinción. Distinguirme del otro porque yo poseo algo que el otro no posee y eso me hace diferente y superior a él. Eso es envidia y egoísmo. No está en la voluntad del Padre. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Busquemos vivirla y ser como Dios. En Dios no hay envidia. Dios lo comparte todo, menos la persona, porque es la condición de posibilidad de la diversidad. Y es la única diferencia en Dios, la persona. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos,
a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, pase bien. Continuamos con esta reflexión del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que introduce el capítulo con la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El último yo soy de Jesús en Juan. Hay siete yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la resurrección y yo soy la vida verdadera. Recordemos, hermanos y hermanas, con estos yo soy de Jesús, que nosotros buscamos internalizar, hacernos plenamente conscientes de nuestro yo soy trascendente, de nuestro yo soy eterno, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Nosotros buscamos hacernos plenamente conscientes de mi yo soy eterno, de mi yo soy más sublime, de mi yo soy fundamento. Yo soy hijo de Dios. Cuando lleguemos a este yo soy consciente, ya entraremos en el estado de santidad, entraremos en la iluminación, en el despertar. Por fin seremos santos y santas. Por fin seremos hombres y mujeres despiertos, despiertas. Y por fin seremos hombres y mujeres iluminados, iluminadas. Porque por fin sabremos que somos hijos de Dios. Y ese saber condiciona la existencia. Pienso como hijo de Dios. Hablo como hijo de Dios. Siento como hijo de Dios. Imagino como un hijo de Dios. Y actúo como un hijo de Dios. Luego me mantengo siempre en un estado de gracia, como María Santísima, en un estado de gracia. Si busquemos este yo soy consciente, yo soy hijo de Dios. Y por eso Juan dice que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque son hijos de Dios. El verso 7 del capítulo 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Y lo conseguiréis. Hermanos, hermanas, tratemos de permanecer en Jesús.
ya sabemos cómo permanecer en Jesús, viviendo su palabra, nos lo dice Él, recibiéndolo en su cuerpo y en su sangre, y entrando en intimidad con Él a través de la oración. Ya hemos comentado, hermanos, hermanas, estos tres medios para permanecer en Jesús, vivir de su palabra, recibirlo en la Santa Comunión, en la Eucaristía, y entrar en intimidad con Él a través de la oración. Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Hermanos, hermanas, pidamos lo que el mismo Jesús nos dijo que pidamos, que es el Espíritu Santo, la tercera persona, la Santísima Trinidad. Y es importante, hermanos y hermanas, como este condicionamiento, esta condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Es decir, que si no conseguimos lo que pedimos es porque no permanecemos en Jesús y porque su palabra no permanece en nosotros. No hace falta fe, santidad. No hace falta fe y santidad. Entonces, por eso tratemos, hermanos y hermanas, de permanecer siempre en Cristo, de permanecer en su palabra, para que los milagros se realicen. Recordemos que ya en el mismo tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba con los 12 adoctrinándolo y enseñándolo, ya se planteó esta problemática. Hubo un momento en que los discípulos no hicieron un milagro. No hicieron un milagro. Aparece después de la transfiguración. Los sinópticos están de acuerdo en poner siempre este hecho. Después de la transfiguración, el endemoniado epiléptico. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. No tienen fe. Y si no hay fe, el demonio se resiste y no le obedece. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Si nosotros no hacemos milagros hoy, hermanos y hermanas, es porque no tenemos fe. Y no tenemos fe porque no permanecemos en Jesús. Y porque su palabra no está plenamente en nosotros. Cuando lleguemos a la conciencia plena de que somos hijos de Dios, haremos los milagros y aún más de lo que Jesús hizo. Bien, hermanos y hermanas, la bendición para todos y para todas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío.
Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Paz y bien, hermanos.